¿Qué onda, raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video rápido, pero muy, muy informativo. Son noticias de nuestras Águilas del América y un tema que yo sé que les interesa mucho, que es el tema de Carlitos Vela, que la última vez que enfrentamos a Carlitos Vela nos hizo pedazos, nos hizo puré, nos hizo desearlo más que nunca, nos hizo querer verlo de amarillo más que nunca. ¿Por qué? Porque le ha surgido una propuesta interesante del Olympique de Lyon, donde podría pues emigrar nuevamente al fútbol europeo. Pero lo que les voy a platicar es que yo sabía de muy buena fuente que a Craclitos Vela le habían hecho una buena oferta en América para este torneo que viene. Entonces vamos a platicar de eso. También algo sobre Paul Nicolás Aguilar, ex capitán del América. América enfrenta a Querétaro en casa. Creo que es otro partido que se debe de ganar sí o sí. Así que quédense hasta el final del video porque hay bastantes noticias. Bueno, comenzaremos con el tema principal, que es el de Craclitos Vela. Y es que le ha surgido una nueva oferta del Olympique de Lyon para ir a jugar al viejo continente una vez más. Se dice que Carlitos está contento en su equipo actual en los Estados Unidos, que gana muy bien, que tiene sus negocios por allá, que no tiene intención de salir, pero también es cierto que no es un jugador tan viejo y que todavía puede dar pues buenos partidos, buenas actuaciones en Europa. Lo de Barcelona era una posibilidad para Carlos Vela cuando le llamaron y le dijeron que podía llegar a Barcelona. Sin embargo, pues ya sabemos lo que pasó después. Aquí lo que me parece es que Carlitos Vela ya no tiene esa ambición de antes de decir, bueno, es que quiero llegar al viejo continente, quiero seguir siendo referente. Ya ni siquiera le interesa la selección. Y pues está bien, ¿no? Él lo toma como un trabajo. No lo toma como una pasión, como algo que puede hacer él para destacar en el mundo. Y está bien, o sea, si él no lo quiere tomar así, es a final de cuentas su decisión. Yo sabía, como les digo, que América le había hecho una muy buena propuesta, tanto económica como personal, como en todos los sentidos, para que viniera a jugar con las Águilas. Él no dejó pues como que la negativa, él dijo que lo iba, ahora sí que lo iba a pensar, que iba a ver cómo se iba desarrollando esta temporada, pero sí tenía sus exigencias. Así que, pues por ahora, Carlos Vela se mantiene en los Estados Unidos. Vamos a ver si América puede hacer el esfuerzo, puede por fin convencer a este jugador, que yo creo que muchos de ustedes quieren tenerlo en las Águilas del América. Y pasando a otra información, nuestro ex capitán, nuestro ídolo Paul Aguilar, aunque yo creo que la cagó en sus últimas declaraciones en contra de la América también. Entonces me parece que ahí se acabó mucho el amor que le teníamos a Paul Aguilar. Pues resulta que ahora se dice que Paul Nicolás Aguilar vende carros, que ahora está dedicado a la compra y venta de autos. Recuerden que no ha encontrado equipo ni en la Liga MX ni tampoco en los Estados Unidos. Así que, pues, esa sería la nueva profesión de Paul Nicolás Aguilar. Y bueno, recuerden que este sábado América repite como local en el Estadio Azteca, porque sí, el Estadio Azteca es de la América y de nadie más, de la selección, pero no es de Cruz Azul, están de arrimados, están pagando una renta y no se pueden autonombrarse como los dueños del Azteca, ¿no? Que porque ya habían jugado, que quién sabe qué. No, la verdad es que Cruz Azul es un equipo chico, un equipo sin garra, sin corazón, sin espíritu, sin huevos, sin mentalidad. Pero bueno, el América enfrenta el sábado a el Querétaro. Me parece que ahí América debe de irse despegando de los de abajo. 3 puntos que serán muy importantes. América los tiene que ganar sí o sí, aunque Querétaro viene jugando bien, venía haciendo bien las cosas. Entonces
Yo creo que va a ser un partido interesante, pero como sea, América lo tendrá que ganar. Así que el sábado va a estar interesante ese partido. Y cuéntenme, mañana van a ver el Mundial de Clubes, es a las 12, bueno, al mediodía. Va a estar interesante, vamos a ver qué tal le va a los Tigres contra el poderoso Bayern Múnich. Dejen sus pronósticos aquí abajo, coméntenme si lo van a ver o no lo van a ver. O si no les interesa para nada el Bayern Múnich. Pero bueno, esto es todo lo que hay con América hasta el momento. El sábado se espera que ya por fin reaparezca Benedetti, que también reaparezca o más bien aparezca Fidalgo. Me confundí por ahí porque pensé que había entrado Fidalgo porque yo vi el número 22 el sábado que habían puesto la tabla de cambio. Pero no, parece ser que me confundí. Les pido una disculpa por eso. Les pido otra disculpa por no estar subiendo video diario. No he andado bien, he andado un poquillo agüitadillo. Tengo muchos pendientes, tengo muchas cosas en mi cabeza y otras más que resolver. Pero bueno, ustedes no tienen la culpa y tienen que tener contenido. Bueno, eso es todo lo que hay por hoy en el América. Me parece que no ha sido una semana movida, están entrenando diario, obviamente están haciendo trabajo. Lo bueno es que no tienen que viajar porque pues los dos compromisos que tuvieron son de local. Vamos a ver cómo se va acoplando este América. Me parece que ya este sábado se debe de ver por fin en su totalidad la mano de Solari porque ya son bastantes jornadas. Ya ha estado trabajando bien con el equipo y me parece que pues ya debemos de ver una América diferente. Sobre los lesionados, que son Nico Castillo y Bruno Valdés, Bruno está a un 70% de su recuperación, así que ya está muy cerca de regresar a las canchas y lo de Nicolás Castillo está recuperado, pero está haciendo muchísimo trabajo físico para recuperar pues el físico tan bueno que tenía, porque era un toro. Entonces, los dos van muy, muy bien. Cuando se reincorporen, pues va a ser muy importante para América tener a dos jugadores así. Ya no digamos de titulares, tienen que empezar en la banca. Creo que Cáceres ha hecho un buen trabajo. Aguilera, pues allá a medias. Naveda se está afianzando cada vez más, lo que le va a costar trabajo a Richard Sánchez para quitarle el puesto. Y pues Henry y Viñas no los vas a mover por Nicolás Castillo, obviamente va a ser un recambio. Pero bueno, ahí les dejo la información de las Águilas, trataré de esforzarme más para ustedes, de tenerles mejores contenidos, de hacer mejor los videos, de hacer mejor el audio, la imagen, todo. Solo ténganme un poquito de paciencia. Los quiero mucho, los estimo. Arriba el América y estaremos al ratito a ver si hago un en vivo y platicamos. Así que los quiero un chingo, nos vemos al ratón vaquero.